mis queridos amigos de YouTube. Hello, my YouTube friends. I'm going to do this in English and in Spanish. Okay, impeachment. Mitch McConnell yesterday said that he didn't think that he had the votes necessary to block witnesses. You know, the Democrats want to call to testify John Bolton, which is the ex-former National Security Advisor. There are four votes that might go towards witnesses. Mitt Romney, Republican from Utah. Susan Collins, Republican, moderate Republican from Maine, that is up for re-election. That plays a point. Lisa Kozlowski from Alaska, also a moderate Republican. And there's another one. So something interesting happened today. Dianne Feinstein, the Democratic senator, ex-former mayor of San Francisco, she's a Democrat senator for California, said in a tweet, and then she said that they misunderstood her. She said, "Let the people judge." People thought maybe she was gearing towards voting against the witnesses, but now she says they misunderstood her. Anyway, en español, impeachment. Mitch McConnell ayer dijo que no tenían los votos necesarios para bloquear los testigos. Hay cuatro votos que están en veremos, que puede ser que voten a favor de los testigos, que es Mitt Romney, republicano por Utah. Está Lisa Kozlowski, republicana que va ahora para la reelección, moderada republicana por Alaska. Está también Susan Collins, también que va para la reelección, una republicana bastante moderada, centrista. Y bueno, el otro, ahora no recuerdo exactamente el nombre. Dianne Feinstein, la exalcalde de San Francisco, muy demócrata, todos lo conocen, senadora demócrata por California, dijo que ella pensaba que era mejor que el pueblo decidiera. Mucha gente lo tomó como que esto realmente lo que quería decir es que iba a votar en contra de los testigos. Después ella dijo que la había malentendido. Así que bueno, es el impeachment. Coronavirus. Ya cerca de 140 muertos, 6.000 infectados. Muchas personas piensan que estas son cifras muy conservadoras. Ya llegó el avión que recogió a 201 pasajeros de allá de Wuhan, estadounidenses. Pasaron por Anchorage, ahí le hicieron previous screening, le hicieron un screening ahí. Y ahora ya llegaron a Ontario, California, donde lo van a tener posiblemente hasta 14 días en cuarentena, porque el virus tiene un periodo de incubación de 2 semanas sin síntomas. Ok, en inglés. Coronavirus, there's about 130 people dead, no, 140 people dead, 6,000 infected. They think maybe China is being very, very conservative and the figures could be double.